Es verdad, me está entrando. Buenos días. Vamos a proceder a esta sesión de la Comisión Constitucional en la que, como saben sus señorías, pues tenemos que evaluar la idoneidad de doña Magdalena Valerio para el cargo que ha sido propuesta por el Consejo de Ministros, de presidenta del Consejo de Estado, y tenemos que hacerlo pues en aplicación de la adicional tercera de la Ley 3/2015. Sobre el ejercicio de alto cargo en la Administración General del Estado. En primer lugar, va a proceder a, digamos, a defender su posición la señora Valerio. Posteriormente, va a haber intervenciones de todos los grupos. Las intervenciones se van a hacer siguiendo la tradición de menor a mayor. Son intervenciones de 10 minutos. Si me lo permiten, con toda la amabilidad, me gustaría rogarles que fueran lo más breves posibles y que intentaran ceñirse al orden del día y que intentaran evaluar exclusivamente la idoneidad de la candidata. Sin más, muchas gracias y le cedo la palabra a la diputada Valerio. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, señor presidente, miembros de la mesa, señores y señoras portavoces de los grupos parlamentarios, diputadas y diputados, así como el resto de personas presentes, muy buenas tardes.
En mí suele ser habitual, no me gusta mucho leer las intervenciones, pero en aras a no maltratar excesivamente sus estómagos, ¿vale? Que sé que estamos en una hora muy, muy delicada, como no sabía muy bien la hora en la que iba a tener que intervenir, he decidido escribírmelo todo, ¿vale? Y voy a intentar ajustarme a lo que he escrito, porque yo también tengo una cierta tendencia a ir introduciendo sobre la marcha cuestiones. Voy a intentar autocontrolar esa tendencia natural, que ya a los años que tengo es muy difícil cambiar, pero voy a intentarlo hoy aquí, sobre todo en consideración a ustedes. Bien, bueno, ante todo, deseo hacerles saber que soy consciente del indudable honor que comporta el poder comparecer ante esta Cámara, la cual, no está de más recordarlo, representa al pueblo español en el que reside la soberanía nacional y del que emanan todos los poderes del Estado. Un honor, digo, por cuanto no debemos olvidar que la idea de soberanía nacional, que dimana del artículo 1.3 de nuestra Constitución, ligada a la función representativa que su artículo 66.1 atribuye a las Cortes Generales, hace posible que la ciudadanía se convierta, al mismo tiempo, en autora y destinataria de las leyes que integran el ordenamiento jurídico, según la descripción del mecanismo representativo felizmente acuñada por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Como saben sus señorías, quien se dirige a ustedes ha tenido el privilegio de formar parte, en calidad de diputada, de esta formidable y compleja institución que es el Parlamento. En efecto, aproximadamente 8 años de mi trayectoria política han transcurrido en esta Cámara, hasta la presentación de mi renuncia al acta de diputada por la provincia de Guadalajara, renuncia que formalicé el pasado 18 de octubre. No puedo ocultarles que me produce una intensa emoción el hecho de que, ante esta comisión, la primera de todas las comisiones legislativas del Congreso de los Diputados, según se desprende del artículo 46.1 de su reglamento, se produzca la que es mi última intervención con mis compañeros y compañeras de la presente legislatura. Y además, añado, precisamente en la Sala Constitucional, y nos están guardando las espaldas todos los padres de la Constitución española. Así pues, dada la propuesta acordada por el Consejo de Ministros de mi nombramiento para el cargo de presidenta del Consejo de Estado, acudo a la Comisión Constitucional para solicitar con toda humildad su dictamen acerca de la idoneidad de mi nombramiento, así como sobre la inexistencia de conflicto de intereses en aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. A continuación, trataré de resumir para ustedes las principales etapas por las que he pasado a lo largo de mi vida personal, en mi formación jurídica y, por supuesto, en mi desempeño profesional y político, tanto en el sector privado como en el público, para posteriormente referirme al Consejo de Estado y a cómo veo yo que debo desempeñar la presidencia del organismo, para lo que espero contar con su aquiescencia. Algo que ha conformado mi personalidad ha sido mi propia infancia y adolescencia. Pasé de ser la niña mimada de una familia muy humilde. Nací en casa de mi abuela, en Torremocha, Cáceres, rodeada del cariño de toda mi familia, propio de ser la primera nieta, y también fue propiciado porque a los 8 meses fui una de las niñas afectadas por un brote de poliomielitis, del cual me recuperé, pero teniendo que aprender desde la más tierna infancia a convivir con algunas secuelas. Eso y el hecho de tener que salir con 2 años de mi zona de confort, siguiendo los destinos de mi padre, guardia civil, de tal manera que cuando llegué al que fue su último destino, en Alcalá de Henares, yo tenía 11 años y había vivido en 7 pueblos distintos con sus correspondientes escuelas diferentes, cambiando de amigos y de amigas, de compañeros y compañeras y también de maestros y maestras, y aprendiendo que todo en la vida es un discurrir, y nada es definitivo. Eso me ha obligado a adaptarme mucho al cambio y me ha hecho resiliente, siempre con la idea de que durante el tiempo que estuviese desempeñando una actividad, debía entregarme al 100% desde el primer momento para intentar conseguir los objetivos marcados, a ser posible, en tiempo récord. Si es cierto lo que dijo Rilke, de que la verdadera patria del hombre es la infancia, yo he vivido en una patria en la que he tenido que adaptarme al cambio y ejercer el esfuerzo sin quejas. Esfuerzo, lucha y trabajo. Estos han sido siempre mi brújula.
En la adolescencia y primera juventud comencé a mostrar un gran interés por las cuestiones sociales, políticas y jurídicas, colaborando con la Asociación de Vecinos de mi barrio en Alcalá de Henares, participando activamente en la representación de estudiantes en el instituto y posteriormente en la universidad, y en esta etapa de mi vida se forjaron mis ideas políticas. Partiendo de mis creencias religiosas en la línea de la teoría de la liberación de Elder Cámara, cargada de compromiso social, empecé a estar cerca de las personas más vulnerables y he creído siempre que todas las personas, hayan nacido donde hayan nacido, deben tener en sus vidas igualdad de oportunidades. Esta es la piedra angular de la justicia social. A lo largo de mi vida he podido comprobar que solo luchando por conseguir la justicia y la cohesión social se puede también gozar en un país de paz social y estabilidad política. He considerado también, ya desde adolescente, a la educación como el elemento fundamental para conseguir esa igualdad. Yo misma he podido estudiar porque, con esfuerzo, conseguí una beca que me permitió estudiar desde los 10 años hasta los 22. Con esfuerzo y también utilizando para esa beca los impuestos que pagaba la ciudadanía de mi país, a la cual siempre he considerado que estaba en deuda con ella. Por eso reconozco el valor que tiene la formación para que cualquier persona, parta del origen que parta, llegue a conseguir lo más alto de sus aspiraciones. Y no es fácil, porque por desgracia, en este mundo, la pobreza también se hereda. En este sentido, debo agradecer a mis padres que, a pesar de que aún en esa época no era habitual, me animaran y apoyaran a continuar con mis estudios. La lucha por conseguir la igualdad legal y real entre hombres y mujeres ha sido también una seña de identidad a lo largo de mi vida, porque considero que la sociedad no puede prescindir de más de la mitad de sus miembros. Desde la creencia religiosa a la que he hecho referencia antes, influenciada por mi propia familia, en la cual convivían perfectamente personas muy católicas y personas con ideas de izquierdas, y en un momento de la historia de nuestro país con bastantes turbulencias sociales y políticas, en los inicios de la transición, me llevaron hacia el socialismo, y no fue hasta casi los 40 años en que formalicé mi afiliación al Partido Socialista Obrero Español. En ese momento fue en el que se inició mi vida política institucional, porque la política de base, como les comentaba, comenzó en mi adolescencia. En el curso 1977-78 comencé mis estudios de Derecho en la Facultad Complutense de Madrid. Allí tuve la inmensa suerte de poder contar con auténticos maestros y maestras en las distintas áreas jurídicas. No voy a enumerarlos a todos, pero sí que quiero aquí, sin hacer de menos a los demás, mencionar algunas personas que tuvieron una especial influencia sobre mí. En Derecho Constitucional, el profesor don Luis Sánchez Agesta, senador por designación real en las Cortes Constituyentes, que nos retransmitía cuasi en directo la gestación de la Carta Magna, lo cual resultó para mí absolutamente apasionante. Los profesores García Gallo, García Enterría, Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Marino Barbero Santos y sus ayudantes Juan Terradillos y Luis Arroyo, el profesor Prado Sarrarte, y no quiero olvidarme de mis profesores de Derecho Civil, María de la Válgoma y Fernando Pérez Espinosa, el cual consolidó en mí la idea inicial que tenía ya cuando comencé Derecho, de dedicarme al Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Gracias a ellos pude apreciar también el origen jurídico civil de esta rama del derecho. Ciertamente el contrato de trabajo que regula el Estatuto de los Trabajadores sería inconcebible sin el formidable fundamento teórico que aporta el Código Civil. Asimismo, tuve oportunidad de aprender la faceta de derecho financiero que tiene también el derecho de la seguridad social, tanto en su vertiente presupuestaria para la planificación equilibrada del gasto, como en su vertiente tributaria en todo lo atinente a la recaudación de recursos económicos, vía cotizaciones, sin los cuales sería impracticable la realidad de nuestro sistema público de la seguridad social, sin olvidarnos, por supuesto, de la gran dimensión social de ambas disciplinas jurídicas, concretamente la de la seguridad social, en la que se fundamenta, junto con la educación, los servicios sociales y la educación, uno de los pilares de nuestro estado del bienestar. Recién finalizada mi licenciatura en Derecho en 1985, mi idea inicial fue dedicarme a la abogacía como laboralista. De hecho, ya durante la carrera estuve yendo a aprender, a hacer prácticas en esta materia en el despacho de don Julio Martínez Doro en Alcalá de Henares. Asimismo, colaboré con algunos despachos profesionales de Madrid, informando sobre determinados asuntos que me planteaban, pero no llegué a ponerme la toga, no llegué a actuar en juicios. Hacía la labor técnica previa. Realizaba paralelamente reseñas jurídicas sobre sentencias del Tribunal Supremo para la revista jurídica La Ley. Entonces me surgió la oportunidad de trabajar en el Centro de Estudio Velázquez Adams en la preparación de opositores.
Yo en alguna ocasión pensé dedicarme a la docencia y me encantaba la idea de dar clases. Así que en el Centro de Estudio Velázquez Adams, que fue para mí una auténtica escuela, además de las tareas de profesora en diversas materias jurídicas, derecho constitucional, derecho administrativo, gestión de personal funcionario laboral y estatutario del Insalud, derecho del trabajo y de la seguridad social, fui coordinadora del área de laboral y seguridad social, encargándome también de la elaboración de los programas de preparación adaptados a la correspondiente convocatoria, de la redacción de temas, de test y de casos prácticos. Esta labor la ejercí desde el año 1986 a 1990. En 1989, por motivos profesionales de mi pareja, nos trasladamos la familia a vivir a Guadalajara. Yo tenía que trabajar, trabajaba en Madrid, tenía que ir y venir todos los días, y cuando nació mi segunda hija, pues como ha pasado también a muchas mujeres en nuestro país, yo tuve que intentar compatibilizar mi vida profesional con la atención a mi familia. No tenía familia en Guadalajara, era madre de un niño de 2 años y de una niña recién nacida que tuvo al inicio problemas de salud. Así que cuando tuve que reincorporarme después de la baja laboral, decidí pedir la baja voluntaria en mi trabajo, quedarme en Guadalajara, y en ese momento de mi vida, por suerte, ya tenía muy clara mi vocación de dedicarme al servicio público. Por ello, en 1991 me presenté y aprobé 2 oposiciones, una del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y otra de la Escala de Gestión de Empleo del INEM. A partir de ese momento pasé a desempeñar diferentes puestos con una creciente responsabilidad en el seno de la Administración Pública. Tengo que decirles, señorías, que mi paso por la Jefatura de Negociado de Personal en la Dirección Provincial del Inserso, 1991-1994, por la Subdirección de Gestión Económico-Administrativa y por la Secretaría Provincial del Insalud de Guadalajara, en los años 1994-1999, y posteriormente, varios años después, en la Secretaría Provincial de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha, años 2016-2018, me han propiciado un profundo conocimiento teórico y práctico de la gestión de los recursos humanos en la función pública, pero también de la gestión económica administrativa y presupuestaria, de la contratación administrativa, del procedimiento administrativo, de la tramitación de reclamaciones de responsabilidad civil, patrimonial y penal, del derecho urbanístico, del derecho a la vivienda. En fin, han sido muchos los temas muy transversales que he tocado en mi etapa de funcionaria. Durante esta etapa adquirí mucha experiencia también, que para mí ha sido fundamental, mucha experiencia formando parte de diversos órganos colegiados, en algunos casos presidiéndolos y en otros siendo miembro de los mismos. Como ejemplo, citaré alguno: mesas de contratación, tribunales de oposiciones y comisiones de selección, comisiones de formación, de seguridad y salud laboral, comisiones ejecutivas provinciales del INSS y de la Tesorería General de la Seguridad Social y del INEM, Comisión Provincial de Urbanismo y Vivienda. Enumero algunas porque ha habido alguna otra más y no quiero cansarles. Y también adquirí mucha práctica en tareas de negociación con las juntas de personal estatutario del Insalud, de personal funcionario y también con diversos comités de empresa. Por supuesto, dando mucha importancia siempre en toda mi tarea al cómo se ejercen esas responsabilidades. Yo he apostado en todo momento por un liderazgo participativo, basado, fundamentado en el trabajo en equipo, en la transparencia, en el diálogo con los interlocutores sociales, con colectivos ciudadanos y profesionales, y como no podía ser de otra manera, en una administración pública tan compleja, en un Estado tan complejo desde el punto de vista de organización pública y territorial, contando siempre con otras administraciones públicas que tenían, aunque a lo mejor tuviesen una competencia parcial en la materia en la que yo en ese momento estaba trabajando. Todo ello en aras a conseguir acuerdos lo más mayoritarios posibles. En 1999 se cruzó en mi camino una propuesta para dedicarme a una tarea que siempre me había apasionado, que es la política con mayúsculas. Un paso más para seguirme dedicando desde otro lugar al servicio público y a la defensa del bien común. Comencé mi andadura como concejala en el Ayuntamiento de Guadalajara, en el que estuve desempeñando varios cargos en 2 etapas distintas, 1999-2005 y 2011-2015. Durante estos periodos fui portavoz del Grupo Municipal Socialista en la oposición y en el Gobierno, así que ya ahí empecé a aprobar las 2 posiciones. Fui segunda teniente alcalde y concejala de Economía, Hacienda, Patrimonio y Participación Ciudadana y presidenta de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. De este periodo estoy especialmente orgullosa de la elaboración en equipo de un plan de saneamiento financiero
porque el ayuntamiento pasaba en ese momento por dificultades económicas, y también de haber liderado el primer reglamento de participación ciudadana de la ciudad de Guadalajara, teniendo en cuenta la opinión de todo tipo de colectivos y consiguiendo que se aprobase por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento. Siempre he creído firmemente en la importancia de la democracia representativa, cómo no, absolutamente fundamental, pero también siempre he creído que en el siglo XXI es también muy importante practicar la democracia participativa, que a mi juicio es un buen medicamento para tratar una enfermedad que está sufriendo en estos momentos nuestra sociedad, no solamente la española, sino también la de los países colindantes, que es la desafección política de la ciudadanía hacia el sistema. He desempeñado diversos cargos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, delegada provincial en Guadalajara, desde 1999 al 2003 y de 2010 al 2011. Durante estos dos periodos tuve que coordinar al equipo de delegados y delegadas de las diversas consejerías del Gobierno regional, teniendo así la oportunidad de conocer de manera muy transversal todas las materias competencia de la comunidad autónoma. Viví también, en mi primera etapa, todos los procesos de transferencia fundamentales. La transferencia ya se había producido, se produjo en ese momento la transferencia del Inserso, había sido un poquito anterior a mi entrada en política, pero sí que viví la transferencia del Insalud, la transferencia de las políticas activas de empleo del INEM al servicio de empleo de la comunidad autónoma, como estas todas, y la de educación, perdón, también. Como digo, tuve la ocasión de conocer de manera muy transversal todas las materias, competencia de la comunidad, y luego, posteriormente, fui también miembro del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Fui consejera de Trabajo y Empleo desde el año 2005 al 2007, consejera de Turismo y Artesanía del 2007 al 2008 y consejera de Administraciones Públicas y Justicia del año 2008 al 2010. Alguna persona en ese momento me preguntaba que cómo era capaz de adaptarme a estos cambios de consejerías en tan poco tiempo. Y yo recuerdo que al director de un medio, esto lo estoy diciendo porque no, se me ha ocurrido ahora, les prometo que no voy a meter muchas morcillitas, ¿vale? Pero un director de un medio de comunicación de la comunidad autónoma me dijo, pero bueno, Valerio, es que yo no sé cómo tú, claro, y además es que Barreda cada dos por tres te cambia de consejería. ¿Y tú cómo te puedes adaptar a eso? ¿Y saben ustedes lo que le dije? Pues que gracias a mi padre, Guardia Civil, que me había acostumbrado a tener que adaptarme allá donde iba, pues me tenía que adaptar a lo nuevo. Así que, bueno, pues mira, esta experiencia me sirvió también para estas adaptaciones a las nuevas, a cada responsabilidad, ¿no? Quiero destacar simplemente de este periodo algunas actuaciones que a mí me resultaron especialmente gratificantes, ¿no? Yo las considero relevantes, pero en todo caso, para mí fueron muy gratificantes. En Trabajo y Empleo, con acuerdo unánime en la Mesa de Diálogo Social, el primer plan de conciliación de vida laboral, familiar y personal, con una importante dotación presupuestaria y con una apuesta muy decidida por fomentar la corresponsabilidad y la igualdad entre hombres y mujeres. También se aprobó un plan de fomento del autoempleo y multitud de medidas de ayudas contra de lucha contra la siniestralidad laboral, que la teníamos muy elevada. En Turismo y Artesanía, pues también me resultó muy satisfactorio, también de una manera, con un trabajo en equipo y contando con todo el sector, un plan estratégico del turismo de Castilla-La Mancha y un plan de ordenación y promoción de la artesanía de Castilla-La Mancha, como les decía, elaborados de manera participativa, contando con sectores y también contando con los grupos políticos. En ese momento la representación, bueno, tenemos algunas personas que han sido diputados de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado entre ellos, y entonces era Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, pero muchas cuestiones de estas que les estoy comentando se adoptaron por unanimidad y apoyo de ambos grupos políticos. En Administraciones Públicas y Justicia quiero destacar dos actuaciones: la elaboración de la Ley 4/2011 de 10 de marzo del Empleo Público de Castilla-La Mancha, que fue la adaptación de nuestra ley al EBEP, y esta ley se gestó siendo yo consejera, aunque luego se aprobó posteriormente a mi mandato. Cuando llegué de consejera ya se estaban haciendo unos trabajos preliminares, un grupo de expertos liderados por el catedrático de Derecho Administrativo, que le voy a mencionar porque yo le tenía inmenso cariño, le conocí en la facultad y luego tuve oportunidad de coincidir de nuevo con él, don Luis Ortega. Y le quiero recordar en especial porque le perdimos de una manera prematura. Algunos de ustedes recordarán que sufrió un infarto fulminante
en su puesto de trabajo, concretamente en un receso de un pleno del Tribunal Constitucional. Era en ese momento miembro del Tribunal Constitucional, no cuando lideró el grupo de trabajo, que era catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha, pero cuando falleció era magistrado y, ya les digo, fue muy, muy tremenda su pérdida, ¿no? Asimismo, también se elaboró en esta época el proyecto de plan estratégico de la justicia de Castilla-La Mancha. Fue coordinado por el entonces director general de Justicia. Nuestro objetivo al elaborar el plan estratégico era guiar el proceso de transferencia de las competencias de justicia a la comunidad autónoma. Fue un proceso de transferencias que al final no culminó, sencillamente porque no nos pusimos de acuerdo en la cuantía económica. Entonces, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, me parece que con extraordinario criterio, dijo: si tenemos suficiente financiación para poder mejorar el servicio de la Administración de Justicia, nos quedamos con la transferencia. Si no, desde luego, para empeorar, no lo aceptamos. Pero sí que se hizo un trabajo tan sólido. Hubo multitud de reuniones de todos los operadores jurídicos de la comunidad autónoma, del sector de la justicia. Por supuesto, jueces, magistrados, abogados, fiscales, procuradores, registradores, notarios, asociaciones de colectivos ciudadanos, en pro de una buena calidad de la justicia, los sindicatos, y desde luego quedó un documento tan interesante que, aunque no nos quedamos con la transferencia, lo enviamos al Ministerio de Justicia porque creímos que podía ser una herramienta interesante, ¿no?, para la gestión del Ministerio. Entre los años 2018 a 2020, pues tuve otro inmenso honor. Entre medias fui a la función pública 2 años y medio, pero en el año 2018, como digo, tuve el inmenso honor de ser nombrada ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Gobierno de España en el primer gobierno del presidente Pedro Sánchez. Como digo, pues un inmenso honor porque la primera vez que entré en ese ministerio fue en el año 1991 a leer los terceros ejercicios de las oposiciones de Seguridad Social y del INEM. Había vuelto al ministerio a las reuniones de las conferencias sectoriales cuando fui consejera de Trabajo y Empleo, y la tercera vez que entré allí fue como ministra en mi propio ministerio y rodeada de mis compañeros y mis compañeras de la Seguridad Social y de ahora SEPE, antes INEM. Así que pues fue una etapa muy bonita. No fue fácil, pero quiero destacar dos vías de acción de este paso breve, año y medio y la mitad del tiempo en funciones, que tuve, como digo, el honor de desempeñar en la cartera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Por una parte, de una manera muy, muy rápida, algunos planes que se aprobaron y que voy a enumerar, y por otra, algunos aspectos de la acción legislativa. Concretamente, en cuanto a los planes, pues creo que fue muy interesante el Plan Director por un Trabajo Digno, en el que quiero dar muchas gracias a todos los equipos, pero en especial a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que está haciendo con los planes anuales negociados con las comunidades autónomas y también con este Plan Director por un Trabajo Digno, un inmenso trabajo para velar por el empleo regular y luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. El Plan de Choque por el Empleo Joven, el Plan Reincorpórate, destinado a personas desempleadas de larga duración, y el Plan de Retorno, España, un país para volver, para propiciar que aquellas personas que en la anterior crisis tuvieron que irse a todo tipo de trabajos fuera de España, tuviesen la oportunidad de, si querían, poder volver a nuestro país. Todos ellos contaron con el acuerdo de los interlocutores sociales y también con la participación de las comunidades autónomas a través de las correspondientes conferencias sectoriales. En cuanto a las acciones legislativas, destacar cuatro: el Real Decreto Ley 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fijó el salario mínimo interprofesional para 2019 y que implicó una subida del 22,3% del mismo; el Real Decreto Ley 18/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que implicó, entre otras cuestiones, la recuperación de la revalorización de las pensiones según el IPC, y también una serie de reformas del RETA, del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
El Real Decreto 6/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que hizo especial hincapié en ampliar los planes de igualdad de las empresas de más de 250 personas trabajadoras a las de más de 50, la equiparación en número de semanas del permiso entre las madres y los padres, equiparando que los padres, para que los padres tuviesen también derecho a 16 semanas. Se estableció también la necesidad de regular los registros de los planes de igualdad y también los registros salariales en las empresas que posteriormente se han desarrollado en sendos reales decretos. También el Real Decreto 8/2019 de 8 de marzo de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, donde se reguló el registro horario y también se recuperó de una manera importante todo lo relativo al subsidio de personas mayores de 52 años. Ya había podido comprobar a lo largo de mi vida funcionarial y política la trascendencia de los dictámenes del Consejo de Estado. Quiero recordar lo esencial que fue uno de ellos, lo recuerdo, de mi época de funcionaria, para poder rescindir un contrato de obras a una empresa que había abandonado la construcción de un centro de salud muy importante para la ciudad de Guadalajara, concretamente el centro de salud de Balconcillo. O la importancia del que posibilitó la revisión de oficio de un acuerdo urbanístico de un ayuntamiento de mi provincia, así como en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en las que el informe del Consejo de Estado es preceptivo. Pero fue durante mi mandato ministerial cuando pude experimentar aún más si cabe la importancia de los dictámenes de este órgano constitucional. Concretamente, durante ese tiempo, el Consejo de Estado dictaminó 5 reales decretos y 10 órdenes ministeriales. En aras a la brevedad, no se asusten, no se los voy a mencionar, aunque tengo aquí el listado. Yo lo que quiero es dar fe hoy aquí, en mi condición, cuando tuve condición de autoridad consultante, que aquellos dictámenes fueron muy útiles y todas esas normas se adoptaron de acuerdo con el Consejo de Estado. Ya saben ustedes que puede ser o de acuerdo con el Consejo de Estado o oído el Consejo de Estado. En este caso fueron todas de acuerdo, así que tuvimos en cuenta las observaciones formuladas por el mismo, al tiempo que también puedo decir que no fueron las observaciones no fueron muy numerosas, porque el Supremo Órgano Consultivo valoró positivamente la legalidad y calidad de las normas proyectadas que habían sido sometidas a su dictamen. De la misma manera, para mí los dictámenes del Consejo de Estado han sido siempre fundamentales para afrontar el análisis de los proyectos de ley durante mis etapas en órganos legislativos, primero como diputada regional de las Cortes de Castilla-La Mancha durante los años 2007 y 2010 y posteriormente como diputada en esta casa en las legislaturas décima, en la 13 y en la 14. Aquí quiero referirles las comisiones de las que he formado parte, ya sea como miembro de la mesa, como vocal o adscrita, y también una mención breve de los proyectos de ley en los que he tenido oportunidad de ser ponente y de hacer una labor más en profundidad. Pues he formado parte de la Diputación Permanente, de la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, actualmente también de Inclusión, de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Pacto de Toledo, de la Comisión de Justicia, de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales, y la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Además, formé parte, desde el año 2014 al año 2016, de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista como secretaria general adjunta y portavoz adjunta. En relación a mi actividad en esta casa, aunque me he centrado mucho en cuestiones relacionadas con el derecho del trabajo y de la seguridad social, también he tenido el honor de presidir el Pacto de Toledo, también he tenido la suerte de tener una participación importante en otras comisiones y en especial en la de justicia, que siempre es un tema que me ha apasionado mucho. Respecto a mi participación en las distintas comisiones, quiero destacar las fundamentales leyes en las que fui ponente de manera muy somera. En la Comisión de Justicia tuve la oportunidad de ser ponente de la Ley 5/2012 de 16 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles. La Ley 7/2011 de 27 de diciembre, que modificó la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y el fraude a la seguridad social. La Ley 1/2015 de 30 de marzo, también orgánica, de reforma del Código Penal. Aquí me voy a permitir un detalle personal, ¿no? Porque para mí ese momento fue muy duro.
En relación con esta ley, comentarles que formé parte del equipo liderado por el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia en ese momento, don Julio Villarrubia, y también por el que fue ministro del Interior, en ese momento era vicepresidente de la Mesa de Justicia, diputado por Madrid, diputado por Zamora, vicepresidente de la Mesa de Justicia, y es ministro del Interior, don Antonio Camacho. Se prepararon dos equipos de trabajo entre diputados y diputadas del grupo y yo me apunté a estar en el equipo de don Antonio Camacho y don Antonio Camacho me encargó preparar las enmiendas a la reforma que planteaba el Código Penal en relación a los delitos contra las personas. Pues bien, no pude votar personalmente esta ley cuando se votó, tuve que votar telemáticamente. No pude participar en su debate porque, una vez más, pues la enfermedad se cruzó mi camino. En esta ocasión, en forma de cáncer de mama, afortunadamente superado. De ahí que muchos de ustedes me hayan oído decir que, por suerte, yo tengo una mala salud de hierro. Y quiero resaltar el apoyo que, en ese momento, todos los diputados y diputadas, al margen de su ideología, religión, creencias, de todos los grupos políticos, todos los mensajes de apoyo y de ánimo que recibí para seguir adelante. Y tengo que decirles que no lloré cuando me dijeron el diagnóstico de la enfermedad, pero cuando empecé a leer todos los mensajes tras recuperar el móvil y el iPad que mis hijos me requisaron durante el tiempo que estuve en el hospital, ahí así que hice honor a mi nombre y lloré como una auténtica Magdalena. Porque yo creo que no hay cosa mejor que sentir el cariño de las personas. Y yo he sentido en esta casa mucho, mucho cariño. Bueno, que no quiero llorar. Venga. Como portavoz adjunta de la Comisión de Pacto de Toledo y vocal de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, tuve oportunidad de ser también ponente de dos leyes, la Ley 13/2012 de 26 de diciembre de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social, que se tramitó a la par con la reforma esta corta que hubo del Código Penal, que les decía, de la Ley Orgánica 1095 del Código Penal. Y luego también tuve la oportunidad de ser ponente en la Ley 13/2012 de 26 de diciembre de lucha, de la Ley 23/2013 de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Como bien saben sus señorías, en mi condición de presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, me correspondió dirigir los trabajos de la tercera renovación del pacto. Unos trabajos que fueron desarrollados por esta comisión a lo largo, y quiero decirlo aquí muy claro, de diversas legislaturas y, por consiguiente, con una composición de la comisión que fue variando. La autoría del Pacto de Toledo corresponde, en términos absolutos, a la comisión. Es el fruto de un trabajo de equipo, de varios equipos sucesivos, por ser más exacta, varios equipos sucesivos, sobre todo de los equipos parlamentarios, desde la legislatura 12, sobre todo, de la 12 y de la 14. Escribió en su momento, en relación a los equipos parlamentarios, Pérez Galdós, y cito, que hombres eminentes, yo añadiría aquí también mujeres, no nos faltan hoy, decía él en su tiempo. Dice, como no nos han faltado nunca, lo difícil aquí es crear grandes conjuntos. Como decía no sé quién, con mucha gracia, refiriéndolo a la política, dice Galdós, aquí sobran excelentes músicos, pero no hay medio de organizar una mediana orquesta. Por suerte, yo sí di con un grupo humano de portavoces y de técnicos que, siendo excelentes músicos, supieron también formar una estupenda orquesta. Por ello, para mí ha sido fácil cumplir con mi obligación como directora de esta orquesta y llegar a producir una magnífica sinfonía que se tradujo en la aprobación por el Pleno del Congreso en noviembre del 2019 de la tercera renovación de las recomendaciones, con un apoyo parlamentario muy contundente, a la par que complejo daba la pluralidad política que tenemos en estos momentos en esta casa. 262 votos a favor, 78 abstenciones y solo 2 votos en contra. Sinceramente creo que la labor que he podido desempeñar en esta legislatura es un magnífico preámbulo para las tareas que voy a tener que asumir, si ustedes a bien lo tienen, como presidenta del Consejo de Estado una vez se produzca, si ha lugar, mi nombramiento por el Consejo de Ministros. Y nos acompaña, bueno, por supuesto, portavoces diversos del Pacto de Toledo, que no quiero mencionar a ninguno para no hacer de menos a los que no voy a mencionar, ¿no? Pero tenemos también al letrado de la comisión, a Ignacio,
en Gutiérrez. Lo siento, Ignacio, pero estás a tiro. Y quiero dar las gracias también a Ignacio por la labor que nos hizo de apoyo técnico. Y también una especial al actual secretario de Estado, entonces director general, Borja Suárez Corujo, que también nos ayudó a la mesa y portavoces a la revisión de todas las recomendaciones del borrador que heredamos de la legislatura número 12. Y que eso posibilitó que pudiésemos llegar a un acuerdo en un tiempo prácticamente récord, teniendo en cuenta que entre medias se cruzó la pandemia y el confinamiento. Bueno, vamos al Consejo de Estado. Bueno, como saben ustedes, muchos de ustedes saben muchísimo y muy en profundidad qué es el Consejo de Estado, pero bueno, quiero hacer mención al mismo. Como saben ustedes, el régimen jurídico del Consejo de Estado parte de las disposiciones que se contienen en un precepto breve, a la par que claro, que es el artículo 107 de la Constitución, en el que se establece que el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno y que que una ley orgánica regulará su composición y competencia. Sin embargo, detrás de esta escueta previsión existe una consolidada raíz histórico-jurídica que hace que el Consejo de Estado sea una de las instituciones más acreditadas, no solamente para el Gobierno, sino la más acreditada de toda la Administración Pública de nuestro país. A esa base teórica me voy a referir brevemente a continuación. A grandes rasgos, la experiencia en la gestión de asuntos públicos pone de relieve que la Administración Pública se estructura en torno a dos tipos de órganos, a saber, los órganos activos, que son, dicho con la mayor simplicidad, los que, siguiendo el procedimiento legalmente establecido, adoptan decisiones y resoluciones sobre la ingente cantidad de asuntos que integran las competencias del Estado. Y aquí me estoy refiriendo al Estado en el sentido omnicomprensivo, que dimana del artículo 137 de la Constitución española, cuando dispone que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en comunidades autónomas. Los órganos de este tipo son, evidentemente, los más numerosos, y es en diversas entidades administrativas de esta naturaleza donde se ha desarrollado, por suerte, también la mayor parte de mi actividad como jurista y como política. Por otro lado, están los órganos consultivos, órganos cuya naturaleza y razón de ser estriba en que sirven de apoyo técnico a los órganos activos. Como explica el que fue mi profesor García Enterría, la distinción entre órganos activos y órganos consultivos es uno de los dos más centrales del esquema organizativo sobre el que se montó la estructura de la Administración napoleónica, que, como es sabido, fue el modelo de toda la Administración continental europea y, desde luego, de la española. En este sentido, Alexis de Tocqueville consideraba tal distinción de funciones como una de las principales innovaciones de la Administración surgida tras la Revolución Francesa y decía también que esa transformación la separó enormemente de la obsoleta Administración propia de la antigua monarquía absoluta, una Administración en la que no se diferenciaban las labores de deliberar y ejecutar ni se armonizaban ambas funciones como una al servicio de otra, como se supo hacer posteriormente. La referencia histórica que he descrito viene al caso porque el Consejo de Estado que conocemos hoy se nutre de aquella técnica consultiva clásica y hoy como entonces se ajusta a tres principales características, que son la colegialidad, la separación y el procedimiento formal de actuación. El desarrollo normativo que respecto del artículo 107 de la Constitución hace la Ley Orgánica 3/1980 de 22 de abril del Consejo de Estado se ciñe respetuosamente a estas tres características de la técnica consultiva clásica, como lo han sido también las reformas sustanciales introducidas en dicha ley orgánica en el año 2004 y en el año 2011. La nota de la colegialidad de los órganos consultivos estaba ya presente en la época del absolutismo, siendo reforzada en la época napoleónica en aplicación de la tesis de que deliberar y juzgar es función de muchos, en tanto que decidir es función de uno solo. La nota de separación era, por su parte, resultante de la distinción de funciones. Y, en fin, dicha separación conllevaba una relación entre los órganos activos y los consultivos, que debía formalizarse a través de un procedimiento que regulase el modo y ocasiones en que podía solicitarse un informe o dictamen, así como la sucesión de actuaciones internas en el Consejo de Estado para la elaboración de dicho dictamen, siguiendo, en definitiva, unas reglas de procedimiento apropiadas. Aunque el artículo 107 de nuestra Carta Magna se refiere al Consejo de Estado como el supremo órgano consultivo del Gobierno, no debemos olvidar que el Tribunal Constitucional ya ha puesto de relieve que la intervención del Consejo de Estado se hace extensiva a todo el Estado en su conjunto. Sobre este particular, no debemos olvidar una de las primeras enseñanzas que adquiere todo jurista. Me refiero a la realidad de que entre las posibles interpretaciones de una norma prevalece siempre la interpretación jurisdiccional última, de tal manera que la interpretación que los jueces o magistrados, juzgados y tribunales dan a una norma se incorpora a ella como si se tratase de una segunda piel. Y esto es así hasta el punto de que esa norma pasa a significar al final lo que los tribunales dicen que significa.
Para bien o para mal, estoy segura de que en no pocas ocasiones nos ha ocurrido esto a cuanto nos encontramos en esta sala en relación con la interpretación y aplicación de las leyes en cuya elaboración hemos participado. Pues bien, el Tribunal Constitucional ha añadido que la intervención del Consejo de Estado constituye una importantísima garantía del interés general y de la legalidad objetiva. Es más, el Consejo de Estado auxilia en el proceso de formación de la voluntad del Gobierno, contribuye a la mayor eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines y participa de modo muy relevante en el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria. Así lo he podido comprobar durante mi época como servidora pública y en los cargos que posteriormente he ido desempeñando a lo largo de mi carrera, tal como les he comentado anteriormente a sus señorías. Por su imparcialidad y su rigor técnico, el Consejo de Estado es una pieza importante en el funcionamiento del Estado de Derecho y una garantía para la ciudadanía. Sus memorias ponen de relieve la intensidad de su trabajo y la relevancia de los temas sobre los que se pronuncia. He tenido oportunidad, bueno, están todas las memorias en la página web, pero he tenido la oportunidad de revisar durante estos últimos días algunos datos de su memoria más reciente, publicada, que es la, como se pueden imaginar, la del 2021, ¿no? En ella se pone de relieve que se despacharon nada más y nada menos que 1.165 expedientes y resulta significativo el dato de que del conjunto de resoluciones recaídas en los asuntos consultados, el 97,27% lo fueron de acuerdo con el Consejo de Estado, lo cual es buena prueba de la consideración que se presta a sus dictámenes y de la calidad de los mismos. También tiene interés el hecho de que del total de dictámenes relativos a disposiciones de carácter general, tanto con rango de ley como de rango inferior a la ley, un 40,9% fueron urgentes y su aprobación se ajustó al plazo solicitado, lo que aprueba la diligencia observada en el despacho de los asuntos. El Consejo de Estado es un órgano muy valorado y respetado, porque del mismo forman parte personas que, por su trayectoria y su cualificación profesional, realizan una tarea callada y metódica, velando porque la actividad de la Administración se ajuste al ordenamiento jurídico y por la calidad técnica, velando por la calidad técnica de las normas jurídicas sobre las que han de dictaminar. También es muy importante el hecho de que su composición sea muy plural, integrada por los consejeros permanentes, los natos y los electivos, y la presidencia. Todas personas de una amplia trayectoria personal, profesional y política en diversos ámbitos, así como por un magnífico cuerpo de letrados y letradas que trabajan en el día a día para elaborar unos dictámenes que sirven de guía, de guía y de base a las actuaciones administrativas y legislativas de las distintas administraciones públicas y, en su caso, también, en algunos casos, también de los ejecutivos autonómicos. No quiero olvidarme de la labor que hace todo el personal funcionario y laboral al servicio del Consejo de Estado, ocupándose de multitud de tareas y sin las cuales no sería posible el funcionamiento de esta institución. El otro día me preguntaba una persona, ¿y cuántas personas trabajan en el Consejo de Estado? Porque el Consejo de Estado realiza una labor muy importante, muy ingente. Y ustedes que están acostumbrados a leer sus dictámenes, pues detrás de todo ese trabajo, si sumamos desde todos los funcionarios, sumamos los 30 letrados y letradas, incluyendo 9 en relación, cada sección tiene también un letrado mayor, sumando 30 letrados, sumando todos los miembros, los electivos, los comisión permanente, los consejeros permanentes y los consejeros natos que están en el Consejo de Estado en función del cargo que en cada momento están desempeñando, pues nos da una cifra, según la memoria del año pasado, de 144 personas. 144 personas están detrás de esa ingente tarea, en la que quiero, y lo he hecho anteriormente, destacar, sin hacer de menos a las demás, las de los letrados y letradas, que son los que realmente se pone ahí a redactar. Luego, evidentemente, hay una comisión de estudios, está la comisión permanente, está el pleno, pero ahí se va ya con un dictamen muy cerrado. Y bueno, pues yo desde luego quiero tener en cuenta, hay unas palabras en este momento para todas las personas que componen el Consejo de Estado. A lo anterior hay que añadir que el Consejo de Estado está comprometido en una labor de modernización de su funcionamiento mediante la digitalización, como no podía ser de otra manera, la apuesta por la transparencia, facilitando el acceso a la información y documentación, y también a la apertura a la sociedad, de la que son buena muestra los denominados encuentros en el Consejo de Estado sobre temas de actualidad.
Tengo claro que es una institución que, para realizar correctamente la labor que tiene encomendada constitucionalmente, necesita sosiego, discreción y mucho tiempo para la reflexión callada. Pero ello no es contrario a la apertura a la sociedad y que la misma conozca la existencia del Consejo de Estado, el trabajo tan importante que realiza y que lo valore en la justa medida que esta institución secular se merece. Si obtengo la idoneidad a la que aspiro y cuento con el honor de ser nombrada su presidenta por el Consejo de Ministros, tengo la intención de continuar con este proyecto que ya han realizado antecesores en el cargo, la última, incluida la última presidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y quiero seguir profundizando en la dimensión social que ya está iniciada. Asimismo, quiero seguir impulsando dos temas a los que ella ha dado también mucha importancia, que son el desarrollo de una relación fluida con los diversos consejos consultivos de las comunidades autónomas, muy importante, y también seguir reforzando los vínculos con los consejos consultivos de otros países. En esta línea, el año pasado se celebró, el día 9 de julio, un encuentro de nuestros consejeros de Estado con los responsables del Consejo de Estado francés. Han sido muchas las personas que han ocupado la presidencia del Consejo de Estado desde sus orígenes hasta aquí, pero quiero hacer especial mención a los que lo han ocupado durante la época democrática. Don Antonio María de Oriol y Urquejo, don Antonio Jiménez Blanco, don Antonio Hernández Gil, don Tomás de la Cuadra Salcedo y Fernández del Castillo, don Fernando Ledesma Bartret, don Íñigo Cabero Latallade, don José Manuel Romay Becaría y doña María Teresa Fernández de la Vega. Tanto ellos como ella, como esta institución, me merecen un gran respeto y voy a intentar, con toda la humildad, poner de mi parte toda mi experiencia personal, profesional y política, toda mi capacidad de trabajo y entrega para estar a la altura que se merece esta institución y la ciudadanía de este gran país al que debo tanto. Les aseguro que pondré al servicio de esta misión la metodología de trabajo que me ha caracterizado hasta ahora: diálogo, escucha, búsqueda de consenso y trabajo en equipo, mucho trabajo en equipo, buscando también que exista un buen clima laboral, un buen clima de trabajo, con el que siempre se obtienen los mejores resultados. Y nada más. Muchas gracias por su escucha en este momento tan complicado, en esta hora tan complicada de este día. Muchas gracias por la respetuosa atención. Muchas gracias, presidente. Y ahora me pongo a su disposición para tomar nota de todas cuantas consideraciones quieran hacerme ustedes y responder a sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Valerio, querida Madalena, no solo por la glosa en detalle de todos los títulos y de todos los éxitos profesionales, sino también por esas pinceladas de humanidad que no siempre se suelen poner en este tipo de actos y que creo que son también de agradecer. Así que, sin más preámbulos, pues procedemos a las intervenciones de los distintos grupos. Les ruego que se atengan al análisis de idoneidad, que sean lo más breves posibles, teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos. Creo que hay varios grupos que no van a intervenir. Si me equivoco, me lo dicen y rectifico. Creo que no intervienen el Grupo Parlamentario Mixto, el de Euskal Herria Bildu, el del Partido Nacionalista Vasco, el Republicano y el Plural. Con lo cual, el primero de los grupos en comenzar la intervención sería el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Así que, adelante, señor Val. Muchas gracias, presidente. Y bienvenida, señora Valerio. Bueno, me ha gustado mucho su exposición, tengo que decírselo. Lo primero, efectivamente, parece que usted como jurista es plenamente consciente de la importancia que tiene exactamente el órgano que va usted a presidir, el supremo órgano consultivo del Gobierno. Los que pertenecemos al Servicio Jurídico del Estado, pues evidentemente le tenemos un respeto inconmensurable a esta labor, a esta tarea que realiza el Consejo de Estado, ¿no? Siempre decimos todos los abogados del Estado que después del Consejo de Estado ya no habla nadie más. Es además un órgano centenario, un órgano histórico. En su día incluso fue el que ejercitaba lo que conocemos ahora como la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero sobre todo, además, es un órgano que ejerce unas funciones en garantía de los derechos de los ciudadanos. No se trata solo de un órgano que asesore al Gobierno, es un órgano, lo ha dicho la jurisprudencia, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, muchas veces, que es garantía del reconocimiento de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración. Y por eso muchas veces los dictámenes del Consejo de Estado no dan la razón al Gobierno o critican los proyectos del Gobierno.
Es por eso, en definitiva, que hace falta que este Consejo de Estado, que esta tarea del Consejo de Estado, se rija a través de estrictos criterios de independencia técnica en el ejercicio de esta función de asesoramiento y en relación con los grandes, grandísimos profesionales, los letrados, efectivamente, a los que usted ha hecho referencia, que tienen que realizar esta tarea sin pensar en darle la razón al Gobierno. Parece que ahora el nombre de la abogacía, de mi querida abogacía del Estado, pues está bastante denostado precisamente por esa falta de independencia técnica que algunos hemos defendido con esfuerzo, pero el Consejo de Estado no puede caer en ese mismo vicio. No puede la ciudadanía pensar que siempre va a dar la razón al Gobierno. Y mire, yo le digo con pena que, a pesar de que, efectivamente, y como usted misma ha dicho en su intervención, esta función de asesoramiento se realiza con discreción. Bueno, muchos tenemos amigos dentro del Consejo de Estado, dentro de esas paredes que para la que parece que todo el mundo desconoce, y efectivamente parece que su predecesora, doña María Teresa Fernández de la Vega, pues en algún momento determinado, pues sí ejercitó algún tipo de presión o intentó hacerlo en relación con algún dictamen que hemos visto en esta legislatura, precisamente aquí, en el Congreso de los Diputados, en algún tema polémico, en donde el dictamen del Consejo de Estado, pues parece que no le daba al Gobierno toda la razón en materia de fondos europeos, en ciertas materias. Mire, es relativamente sencillo si uno utiliza Google, los periodistas tampoco han utilizado muchos sinónimos, con lo cual basta poner varapalo y Consejo de Estado, y salen un montón de casos en donde el Consejo de Estado daba ese varapalo o no estaba de acuerdo con lo que el Gobierno decía. Y no voy a recitar todos esos casos. Mire, me permitirá que tengamos la sospecha, que podamos sospechar, de acuerdo a lo que ha hecho este Gobierno, que este Gobierno una vez más pretende el asalto de las instituciones constitucionales del Estado, porque los ejemplos han sido numerosos a lo largo de la legislatura, y yo le pido, le ruego que mantenga esa independencia técnica del trabajo de los letrados, que es garantía de la ciudadanía, no es garantía del Gobierno, es garantía del ejercicio de los derechos de los ciudadanos, con un efecto tan importante que incluso la Sala Tercera dice que cuando su dictamen es preceptivo, su ausencia puede determinar la nulidad del acto administrativo. Usted lo sabe, que es igual, que es una gran jurista. Bien, pero estamos aquí, lo dijo el presidente, para ver su idoneidad. Y la idoneidad de la presidenta, el presidente del Consejo de Estado, se basa esencialmente en su experiencia en asuntos de Estado y en tratarse de una gran jurista. Es para mí un placer decirle que mi grupo parlamentario entiende que es usted idónea para este puesto, porque efectivamente cumple con estos dos requisitos, pero también con ese llamamiento a que efectivamente respete esa independencia técnica de trabajo del Consejo de Estado por la importancia de sus funciones. Y no puedo evitar decirle que su nombramiento queda ensombrecido precisamente por el afer que ha tenido lugar en los medios de comunicación, de actualidad, de la dimisión de María Teresa Fernández de la Vega para garantizarse simplemente el ocupar un puesto de naturaleza vitalicia en una decisión sin precedentes. Solamente Pedro Cortina, en 1983, dimitió dentro de los puestos del Consejo de Estado. La verdad es que es una pena, doña Magdalena, con el aprecio que algunos en esta Cámara le tenemos, que llegue usted en estas condiciones a ser presidenta del Consejo de Estado. Yo tengo en usted puesta toda la confianza, por su nivel jurídico, en que va a respetar este trabajo del Consejo de Estado. Por lo tanto, termino, doña Magdalena, querida Magdalena, te vamos a echar mucho de menos. Todas las personas de mi grupo parlamentario que han trabajado contigo resaltan precisamente ese talante, esa voluntad de consenso. Así que buena suerte y que todo salga bien. Muchísimas gracias, señor Val. Corresponde en este momento a la intervención al grupo parlamentario de Unidas Podemos en la persona de la señora Velarde. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Bienvenida a esta comisión, señora Valerio. Bueno, tras el repaso extenso de todas sus responsabilidades durante todos estos años a lo largo de su vida y, por lo tanto, la experiencia, desde nuestro grupo parlamentario no tenemos ninguna duda en que, como ha dicho el presidente, nos circunscribamos a la idoneidad de, como candidata a la presidencia del Consejo de Estado.
usted es una candidata y es la candidata idónea para ello por su currículum, bueno, por su amplia experiencia y también, bueno, pues es una jurista de prestigio, lo sabemos todos y todas aquí. También una trabajadora de la Administración de Justicia, que nos parece muy importante, pero también esa parte del currículum donde ha sido diputada regional o esa parte importante, muy importante también para nosotras, que tiene que ver con el municipalismo, ¿no? Con haber también trabajado con la política de pegada al territorio, de los cercanos, de los vecinos y de las vecinas, nos parece también muy, muy importante. Es amplio el currículum, funcionaria además del Cuerpo de la Gestión de la Seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo del INEM, por lo tanto también ha, durante su larga trayectoria ha tocado muchísimos temas que ahora mismo son bueno, una experiencia fundamental para el trabajo que tiene que desarrollar, pero también me gustaría poner encima de la mesa, ¿no?, la cuestión de que es una buena noticia, ha nombrado usted también a anteriores presidentes y presidenta del Consejo de Estado, pero es importante, es una buena noticia que sea una mujer también, la candidata sea una mujer y no exclusivamente porque sea una mujer, sino porque es una mujer que es feminista, que además bueno, está comprometida socialmente también y con mucha vocación de servicio público, que es muy importante, y muy comprometida también con la igualdad. Una de las cosas que nos parece también importante es la gran capacidad que tiene usted para llegar a acuerdos. Lo hemos vivido en distintas comisiones, también en el Pacto de Toledo. Creemos que es algo fundamental para presidir cualquier consejo, cualquier órgano de gobierno, y que haya mujeres, además, con esas capacidades, ejerciendo esas funciones de presidencia, nos parece también fundamental. Bajo mi experiencia de estos tres años con usted, bueno, pues ha sido la de contar con una compañera a pesar de los disensos, también encontrar a una presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo que ha trabajado para los consensos, que ha tratado a su señoría de todos los partidos como compañeros y no como adversarios, y también con una gran capacidad, como he dicho, para afrontar los retos y conseguir acuerdos justos, que también es muy importante decirlo. Y, por último, pues evidentemente vamos a votar a favor de la propuesta de doña Madalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por su idoneidad para el cargo, como he dicho, en virtud de su currículum, de su experiencia, de su capacidad de trabajo, deseándole desde nuestro grupo también bueno, los mayores aciertos en su nueva reto y responsabilidades que va a asumir ahora. Y personalmente pues quiero decir que en esto de la política y en esto de cuando viene aquí alguien a comparecer sobre si es idóneo, sobre si es idónea, siempre hablamos del currículum, hablamos de la experiencia, pero a mí también me parece importante hablar de las personas, ¿no? Y creo que para hacer política y para presidir un Consejo de Estado, para ser independiente, para ser justa y para ser honesta, también hay que ser buena persona. Y la señora Valerio lo es. Así que, señora Valerio, cuando suba las escaleritas del hemiciclo y no la vea, la voy a echar mucho de menos. Nada más. Gracias, señor presidente. Señora Valerio, con respeto hacia usted, me uno a las palabras del presidente de la comisión acerca de su intervención en esta audiencia. Le ha dado usted un tono verdaderamente entrañable, grato, que nosotros compartimos, así como compartimos gran parte del contenido de su intervención. Usted es una persona, como ha explicado, de sí, porque estaba en la circunstancia de hacerlo, una persona esforzada, una persona en la que se ha podido comprobar lo que es la promoción social, que es algo por lo que Vox clama constantemente, sobre todo ante leyes que la impiden,
si no definitiva, casi definitivamente o de modo fatal, sobre todo pensando en la educación. Y por lo tanto, pues nosotros tenemos que manifestar nuestra satisfacción sobre todo eso que usted ha expuesto, con acierto, con mesura, con delicadeza. Pero no puedo decir mucho más a favor del cargo para el que usted está preconizada, según nos comunica el gobierno. Ahora explicaré por qué. No me uno, en cambio, a la sospecha del portavoz de Ciudadanos acerca de la operación que ha propiciado que usted hoy comparezca en esta comisión constitucional y que sea la aspirante o la propuesta por el gobierno a la presidencia del Consejo de Estado. El señor Val ha sido excesivamente cortés. No hay sospecha, hay certeza. Hay tres tipos de certeza. La física, que es la de la causalidad natural, la metafísica, que es la de la lógica formal, y la certeza moral, que es la que se exige a los jueces. Si nosotros tuviéramos que ser hoy jueces, y lo vamos a ser en parte, tendríamos que dictar una sentencia en la que diríamos que efectivamente aquí hay certeza moral, ni física ni metafísica, de que todo esto obedece a una operación absolutamente abominable, protagonizada, no por usted, señora Valerio, usted es beneficiaria, no la más alta beneficiaria de la operación, pero es beneficiaria de una operación urdida, consentida por el gobierno, pero urdida por ese personaje que sigue circulando en la vida pública española, que es doña María Teresa Fernández de la Vega. Bien, y en esta medida, como quiera que tú obedece una operación que es disconforme con la decencia, con el decoro, y disconforme con un entendimiento sano de lo que es la vida pública, pues no podemos reputarla a usted idónea, porque es una pieza en la operación. Ya digo que a usted no le responsabilizamos de tal cosa, pero es una pieza en la operación. Y la segunda parte del dictamen que tendremos que emitir en unos minutos, con arreglo a la Ley de Altos Cargos de la Administración General del Estado, es sobre el conflicto de interés. Usted, en razón de lo que acabo de exponer, está incursa en un conflicto de interés con, como he dicho, el decoro, la decencia y las exigencias morales mínimas en la aplicación de las leyes. Que doña María Teresa Fernández de la Vega, apoyada por el gobierno, no ha dudado en quebrantar. Y por consiguiente, pues tampoco nuestro dictamen tiene que ser conforme, porque no hay posibilidad de aprobar un nombramiento en el que hay este conflicto de interés, no con un asunto, sino con consideraciones mucho más altas y mucho más importantes para la convivencia y para la vida política. Doña María Teresa Fernández de la Vega ha sido, luego de vicepresidenta del gobierno y como recompensa por sus méritos, consejera permanente de Estado, nombrada por el señor, el gobierno presidido por el señor Zapatero. Después de ello, fue presidenta del Consejo de Estado, sucediendo en tan alto cargo a don Francisco Rubio Llorente, jurista del máximo prestigio, catedrático de Derecho Constitucional, letrado de las Cortes, secretario general de esta Cámara, sin ningún mérito de jurista conocido, la señora Fernández de la Vega. Es una jurista anónima en sus méritos, pero sí una activista política constante en su partido, que ha desempeñado los más altos cargos en el gobierno de la nación. Y después, señor Sánchez, si es tan amable, le agradecería que siguiera sus críticas sin hacer ningún tipo de juicio de interés sobre personas que además no están siendo sometidas a esta evaluación. Se lo agradecería siempre. La señora Fernández de la Vega, para su conocimiento, ha sido solicitada su comparecencia por dos veces en esta comisión, nunca ha comparecido. Esta mañana hemos registrado una nueva solicitud de comparecencia ante esta comisión de la señora Fernández de la Vega, que se oculta constantemente. Bien, y en tercer lugar, y esto es lo que propicia lo poco presentable de esta operación, la señora Fernández de la Vega, presidente del Consejo de Estado, cargo de cuya designación es responsable el gobierno, como quiera que ve que la quema llega porque el gobierno no va a continuar siendo el que lo es a día de hoy y prevé que va a cesar en dicho cargo, se pone de acuerdo con la consejera señora Camps
y con el gobierno, y entonces consigue que la consejera Camps dimita, Eva deje, por lo tanto, expedita libre plaza de consejero permanente, la novena, que se había creado innecesariamente, por cierto, mediante, por este gobierno. Dimite como presidente del Consejo, que es un cargo a término porque es discrecional del gobierno y, por lo tanto, podría ser removida tan pronto el gobierno decidiera otra cosa y tan pronto, por lo tanto, el gobierno no fuera un gobierno del Partido Socialista y de Podemos, y solicita ser nombrada, una vez renunciado a la presidencia, solicita ser nombrada de nuevo consejera permanente de Estado, que es un cargo vitalicio, el único en España, junto con la corona. No lo digo yo. El País, 16 de octubre de 2022, firmado José María Brunet. El País, yo no juego en cartas marcadas, utilizo sus fuentes de información, las afines al gobierno. Los dos últimos párrafos. La oportunidad que pudiera asegurarse la señora Fernández de la Vega, la permanencia por tiempo indefinido en el órgano asesor del gobierno, ya que el cargo de consejero o consejera permanente tiene carácter vitalicio. Y segundo, seguir sometiendo a ese consejo a todos los atropellos a los que lo ha sometido durante el ejercicio de su mandato. Es decir, seguir sometiéndolo a su férula. Y usted va a ser víctima de la férula de esa señora, porque esa señora va a ser el peón del gobierno en el Consejo de Estado. No usted, señora Valoria, lo lamento. Segundo párrafo del País, autor señor Brunet. La sensibilidad jurídica progresista tiene ahora una clara mayoría en esta instancia, en el Consejo de Estado, que con la presidencia Valerio y la continuidad de María Teresa Fernández de la Vega se refuerza. Es decir, que el Consejo de Estado va a seguir bajo esa política despótica de la señora Fernández de la Vega para que los consejeros, que ya sabemos quiénes son, señores mayores, no los voy a mencionar, no los voy a mencionar, sigan atendiendo las peticiones desaforadas de esa señora. Designación de ponencias especiales, cuando no le conviene en su pasado de presidenta, cuando no le conviene el ponente al que ha sido repartido una cuestión que ha entrado en el Consejo de Estado para su dictamen. Incremento del personal eventual como nunca lo había habido en el Consejo de Estado. Creación de una novena plaza de consejero permanente, diciendo que el Consejo de Estado tenía más trabajo que nunca en el decreto de creación, cuando, comprobando las memorias del Consejo, que lo he hecho, y hemos presentado una PNL en esta comisión también, que está por debatir, hay menos trabajo que nunca. Es decir, una operación más para controlar el Consejo de Estado por el Partido Socialista, y en esta ocasión, además, el Gobierno actúa como agencia de colocación de la señora Fernández de la Vega para que ésta obtenga una colocación en la única entidad de derecho público-privado, junto con la corona, que le asegura un cargo vitalicio, con retribución, por supuesto, y todo aquello anejo a dicho cargo. Esto, señora Valerio, lo lamento, no es presentable. La ley orgánica regulada del Consejo de Estado exige para el presidente del Consejo de Estado que sea un jurista de prestigio y con experiencia en asuntos de Estado. Nosotros no le discutimos a usted su experiencia en asuntos de Estado. En razón de esa promoción social, señora Valerio, usted ha llegado a ser ministra. ¿Es suficiente? Yo creo que más promoción no le hace falta. ¿O cree usted que sí? Usted sabe que no. Usted ha alcanzado todo lo posible en el orden político. Ha tenido altísimos cargos en la administración y ha concluido su carrera siendo ministra. Y ahora acepta ser consejera, presidenta del Consejo de Estado. Vaya concluyendo, pues se equivoca, señor Sánchez. Se equivoca. Y en cuanto a su prestigio como jurista, la memoria que nos remite el gobierno dice enorme prestigio. Mire usted, yo no quiero, por supuesto, que mis palabras sean ofensivas contra usted, como hizo desde el principio, pero tampoco puede usted acreditar aquí un enorme prestigio como jurista, siquiera sea en razón del cuerpo de la administración al que pertenece, que es un cuerpo de categoría B. Usted ha hecho la nómina anterior. Usted puede tener el mismo prestigio que tenía la señora Fernández de la Vega. La señora Fernández de la Vega ya ha dicho que no tenía ninguno o muy poco. Usted ha hablado de don Antonio María de Oriol, 8 años ministro de Justicia, doctor en Derecho. Usted ha hablado de don Antonio Hernández Gil, catedrático de Derecho Civil, presidente de las Cortes Constituyentes, con 38 años de ejercicio de abogado cuando llega a la presidencia del Consejo. Usted ha hablado del señor Ledesma, magistrado del Tribunal Supremo. Usted ha hablado del señor de la Cuadra Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo. Usted ha hablado, ya no me acuerdo de quién más, que me perdone si omito alguno de los que le han precedido desde el periodo democrático en el ejercicio de ese cargo. Perdóneme, lo lamento. Como he dicho, no podemos dar su idoneidad ni estar ajena a un conflicto de interés,
porque usted está incursa en algo que desborda lo que sea un conflicto de interés y por las razones expuestas y recordando la triste figura y lamentable papel de doña María Teresa Fernández de la Vega en todo este asunto, apoyada por el Gobierno, votaremos en contra de su nombramiento. Nada más. Gracias, señor Sánchez. Insistiré al resto de los intervinientes, por favor, en que no hagan uso abusivo de la libertad de expresión para hacer juicios de intenciones sobre la respetabilidad de las personas. Muchas gracias. A continuación, le corresponde a la señora Uriarte, en representación del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, Edurne. Estimada señora Valerio, el Consejo de Estado, como usted bien ha recordado, como señala el artículo 107 de la Constitución, es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Y su objetivo, como señala la ley orgánica que regula su funcionamiento, es velar nada más y nada menos que por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Por eso es de enorme importancia que haya un respeto escrupuloso tanto a las normas que regulan su funcionamiento como a la ética pública de los procedimientos. Y comienzo destacando esta cuestión precisamente porque esa ética pública exigible a todas las instituciones y muy especialmente al órgano consultivo supremo del Gobierno ha dejado mucho que desear en esta ocasión. Con esa dimisión de la señora Fernández de la Vega, sin justificación desde el punto de vista del interés general. Para asegurarse un puesto entre los consejeros permanentes, por un interés político del Partido Socialista para ocupar posiciones en el Consejo de Estado, precisamente fue la propia señora Fernández de la Vega quien en su comparecencia ante la Comisión Constitucional en 2018, cuando fue propuesta para ser presidenta del Consejo de Estado, destacó lo que llamó, abro comillas, el singular estatuto de los consejeros permanentes con su cargo sin límite de tiempo, que asegura su independencia al no verse sometidos a los avatares de la política. Cierro comillas. ¿Le parece a usted, señora Valerio, y esta es mi primera pregunta, que esta sorprendente dimisión para pasar a ser consejera permanente es una muestra de independencia respecto de los avatares de la política? Y mi segunda pregunta, también referida a este procedimiento cuestionable. ¿Le parece a usted ejemplar para el Consejo de Estado que esa dimisión de la señora Fernández de la Vega haya sido precedida por la dimisión de la señora Victoria Camps como consejera permanente sin ofrecer explicación alguna? ¿Es una muestra de transparencia? Si el Consejo de Estado es el órgano consultivo supremo del Gobierno, ¿no debe ser la transparencia un rasgo fundamental de su funcionamiento? ¿Corresponde la dimisión de la señora Camps a esa exigencia de transparencia? Y es que, como es bien sabido, Victoria Camps, además de ex senadora socialista y muy cercana al Partido Socialista, es catedrática de ética y autora de numerosos libros y artículos sobre ética, precisamente sobre ética. En ellos ha mostrado muchas exigencias en materia de ética a los políticos y a las instituciones. Y le doy un ejemplo. En una entrevista en 2019 aseguró que hay más carencia de ética en la política que en la empresa. Dijo que hay que tener representantes de verdad, que piensen en el bien común y no en el partidista, no en lo que solo sirve para ganar elecciones, y que algo fundamental para ello es la transparencia. Y por eso le hago una tercera pregunta muy vinculada a la segunda. ¿Cree que la dimisión no explicada de la señora Camps cumple con estos requisitos que ella misma ha exigido a lo largo de toda su vida como intelectual y como profesora para los representantes públicos?
Hay una segunda cuestión sobre las normas que regulan el funcionamiento del Consejo de Estado que nos parece también relevante, señora Valerio, y se refiere al artículo 6 de la Ley Orgánica que regula su funcionamiento. Y es que el punto 1 de ese artículo 6 es el que regula la elección del presidente del Consejo de Estado. Y dice literalmente, abro comillas, el presidente del Consejo de Estado será nombrado libremente por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su presidente entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado. Y nosotros, señora Valerio, creemos que usted cumple ampliamente el segundo requisito con su importante y larga carrera en diferentes ámbitos de la administración pública, en la gestión y también como ministra. Es indudable que usted acredita una amplia y sobrada experiencia en asuntos de Estado, una amplia y sobrada experiencia además hacia la que nosotros sentimos y mostramos un gran respeto. Ahora bien, en el caso específico de la presidencia del Consejo de Estado, no en el caso de los consejeros, la ley también exige ser un jurista de reconocido prestigio y creemos que usted no encaja en ese grupo. Sí cumplían ese requisito, por ejemplo, los dos presidentes anteriores, tanto el señor Romay Beccaria como la señora Fernández de la Vega. Pero creemos que la ley orgánica plantea algunas dudas en torno a su candidatura. Y es aquí donde le planteo la cuarta pregunta, mi cuarta pregunta. Y es su valoración, le pido su valoración del artículo 6 de la ley orgánica y el encaje de su propia candidatura en lo que indica ese artículo. Y en tercer lugar, también quiero señalarle que ese prestigio jurídico del que habla la ley orgánica puede ser labrado en el ejercicio de la tarea de presidenta del Consejo de Estado, con una labor impecable al servicio de los objetivos fundamentales del Consejo, es decir, la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Y para ello, ciertamente, es fundamental un trabajo impecable e independiente del Gobierno, en primer término, del Gobierno que la propone. Como usted bien ha citado, recordando al Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado tiene un papel muy importante en la defensa del interés general y de la legalidad. Y como usted bien sabe también, este Gobierno no es precisamente un ejemplo en lo que respecta al Consejo de Estado, al que trata como a otras instituciones y organismos independientes, es decir, con una cuestionable consideración. Quiero recordarle que el Gobierno de Pedro Sánchez, el que la propone a usted como presidenta, ha desoído directamente dictámenes críticos del Consejo de Estado en materias relevantes como la Ley de Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans o en la Ley de Garantías de la Libertad Sexual. Quiero recordarle también que el Gobierno incluso intentó ocultar el dictamen del Consejo de Estado referente a los fondos europeos, que luego fue obligado a publicar, a hacer público, ante el escándalo que se suscitó. Quiero recordarle también que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado eludir dictámenes del Consejo de Estado en asuntos como la ley de eutanasia o la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Y usted sabe bien cómo lo ha hecho, pues haciendo iniciativas firmadas por los grupos parlamentarios, convirtiéndolas en proposiciones de ley, o exigiendo dictámenes con enorme urgencia. Tanto es así que el propio Consejo de Estado ha criticado al Gobierno por ese método. Y es en este punto en el que le planteo mi quinta y última pregunta. Y es, ¿le parece a usted correcto este funcionamiento del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a los dictámenes del Consejo de Estado? ¿Cuál será su posición como presidenta respecto a los dictámenes y respecto a comportamientos del Gobierno
como los que acabo de exponer. Señora Valerio, para concluir, por todas estas dudas que le acabo de plantear, nuestro grupo no se opone a su designación, pero tampoco podemos apoyarla. No obstante, en nombre de mi grupo también le quiero señalar, le quiero mostrar el aprecio que tiene mi grupo por usted como gran compañera en este Parlamento. También quiero desearle toda la suerte en el ejercicio de su labor y quiero mostrarle para acabar nuestro deseo, nuestra esperanza de que usted resuelva positivamente todas las dudas que le acabo de plantear con una eficaz y brillante trayectoria al frente del Consejo de Estado. Gracias. Muchísimas gracias, señora Uriarte. A continuación tiene la palabra el señor Elorza en representación del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, Odón. Presidente, gracias. Señora Magdalena Valerio, gracias por concurrir a esta audiencia. Queremos, como Grupo Parlamentario Socialista, de entrada agradecer el trabajo desarrollado durante estos años por la hasta ahora presidenta del Consejo de Estado, señora María Teresa Fernández de la Vega, por su esfuerzo básicamente en modernizar este órgano consultivo, este órgano constitucional por excelencia, por ese trabajo también por digitalizar este organismo, por abrir las puertas a la transparencia, al ejercicio de la rendición de cuentas. Por cierto, esa rueda de prensa de hace 2 años, informando al detalle de la memoria, le animamos a que continúe en esa línea, por muchas razones, entre otras, para que se acerque mucho más este organismo fundamental en la estructura de un sistema democrático como organismo consultivo, defensor de los derechos de los ciudadanos, defensor de la aplicación de la Constitución. Entendemos que esa rendición de cuentas, que acercará aún más ese organismo a la ciudadanía, es algo necesario, evidentemente. Porque estamos hablando de un órgano consultivo, como establece el artículo 107 de la Constitución, que tiene que desarrollar una función importante en lo que es un sistema democrático. En estos tiempos difíciles, sí, para la democracia, en los que se impone que todos los mecanismos de la maquinaria democrática, todos los engranajes del sistema democrático funcionen a la perfección cumpliendo sus cometidos, el Consejo de Estado tiene el suyo, que debe estar presidido, como usted sabe perfectamente, y aquí se ha citado, y nosotros los socialistas lo reiteramos, por el rigor jurídico, por la objetividad e imparcialidad, y en tercer lugar, no menos importante, por la independencia en el desarrollo de su función consultiva y también en la emisión de los informes que considere necesarios y oportunos. Y precisamente venimos ahora de unos años en los que el Consejo de Estado ha emitido una serie de informes, los tengo aquí referenciados, algunos de ellos de trascendencia, digamos, más pública por su contenido, que vienen a demostrar precisamente que esa autonomía, esa independencia respecto del interés, entre comillas, del Gobierno de España en el contenido de esos informes, se ha desarrollado. Esto es, que esa autonomía y esa independencia del Consejo de Estado ha sido una realidad, emitiendo informes, algunos de ellos preceptivos, otros informes de carácter diferente, en los que ha subrayado su independencia de criterio y, por tanto, ha habido, como es lógico, discrepancias, discordancias con la opinión más o menos conocida del Gobierno de España. Por tanto, no está en cuestión que el Consejo de Estado al día de hoy pueda ser tachado de, en fin, de haber cometido atropellos, como se ha dicho aquí, o de no haber seguido realmente su función con independencia, autonomía, objetividad, rigor, sino al revés, los informes y las discrepancias que ha podido haber en temas sensibles referidos a la pandemia, referidos a cuestiones de Cataluña, referidos a los fondos europeos, referidos a temas educativos como el contenido de la disciplina del bachiller.
demuestra bien a las claras que está en esa labor, que es lo que queremos que siga estando el Consejo de Estado. Pero en medio de esta ceremonia de la confusión, que de alguna manera se pueden calificar las dos últimas intervenciones, debemos significar, para que no se pierda el hilo, el contenido, el sentido de esta reunión, de esta audiencia por su parte, queremos destacar precisamente el que usted reúne, a nuestro modo de ver, con claridad meridiana, la condición de idoneidad en cuanto a que es usted una jurista reconocida, su formación jurídica, su práctica legislativa, su participación en la elaboración de leyes, su, eso es evidente, licenciatura en Derecho, pero toda su trayectoria jurídica, política, evidencian claramente que reúne esa condición de idoneidad. ¿Y para qué hablar de la otra condición o requisito, ¿no? Que es su vinculación, su vínculo con la Administración del Estado, con las tareas del Estado? Ha citado usted en su trayectoria su pertenencia al poder legislativo en España, al poder legislativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, al poder ejecutivo del Gobierno de España, al poder ejecutivo de la Comunidad Autónoma, al Ayuntamiento de Guadalajara en su doble vertiente como oposición y como gobierno, su participación en distintos organismos, su capacidad, su visión global de la administración pública es enorme, en justicia, en materia políticas de empleo, en relación con el Inserso, con el Insalud, con fomento, con financiación, con temas de contratación. Vamos, tiene usted una capacidad sobrada y una relación intensa, una visión, como decíamos, global de lo que son los temas de Estado y el funcionamiento y las materias propias de la Administración. Pero además se ha destacado, creo que con acierto, porque es también importante, más allá de esa trayectoria profesional y política, su dimensión humana para presidir un Consejo de Estado que tiene que tomar posicionamientos importantes. Su trayectoria humana, humanística, su trayectoria como persona abierta siempre al diálogo, su trayectoria como persona de ideas profundamente democráticas, sus planteamientos como persona feminista, por tanto es también un elemento añadido, que valoramos muy positivamente el hecho de que usted, en su condición de mujer, vaya a presidir este Consejo de Estado. De modo que todo eso, la defensa de las ideas sociales por excelencia, esas que ahora corren riesgo por los tiempos en los que vivimos, y pienso en los temas educativos, en las personas sometidas a exclusión, en los migrantes, en los pensionistas, en los excluidos sociales, le da usted una dimensión magistral a la presidencia que ojalá ocupe usted dentro de escasos minutos con el apoyo ampliamente mayoritario de esta Comisión Constitucional. Es el deseo ferviente de este Grupo Parlamentario Socialista. Quiero también significar, y no me gusta hacerlo, pero nos sentimos obligados, en función de alguna palabra, de una intervención reciente por parte del Partido Popular, que, vamos a ver, quien antecedió a la presidenta actual, señora María Teresa Fernández de la Vega, voy acabando ya, señor presidente, fue el señor José Manuel Romay Becaría. Lo ha citado la portavoz del Partido Popular. Y al citarle ha cantado sus excelencias. Bueno, secretario general de Sanidad bajo el régimen de Franco, subsecretario de Presidencia bajo el régimen de Franco, luego su secretario de Ministerio de la Gobernación, etcétera, etcétera, cargos políticos en Galicia, pero claro, poco antes de ser presidente del Consejo de Estado fue tesorero del Partido Popular. Tesorero del Partido Popular. Digo yo que, por favor, lecciones doy que para mí no tengo. Tesorero del Partido Popular después del señor Bárcenas, a quien todos conocemos. Por tanto, corramos un tupido velo a este asunto, señora Edurne Uriarte, a quien usted sabe que yo aprecio y respeto, pero por favor no mezclemos asuntos que no tienen nada que ver.
De modo que nos reafirmamos en nuestro posicionamiento y esperamos grandes éxitos que los vamos a tener por parte de esta nueva presidenta del Consejo de Estado. Muchas gracias, señor Elorza. Y a continuación tiene de nuevo la palabra la señora Valerio para responder a las preguntas que se le han formulado. Y de nuevo, igual que a todos los participantes, le rogaría también si puede atenerse al contenido de lo que es la evacuación del trámite de idoneidad. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a sus señorías. He tomado buena nota. Todavía yo tengo mucha afición a tomar apuntes. Tengo todavía un recuerdo de mi época universitaria y me gusta. He procurado tomar muchos apuntes de lo que ustedes han ido comentando. Y bueno, por supuesto, a lo mejor ahora no puedo responder a toda y cada una de las cuestiones. Lo voy a intentar, y no obstante, pues tomo cuenta de todo lo que me acaban de comentar ustedes. En relación a la intervención del señor Val, representante portavoz de Ciudadanos, lo primero, darle las gracias por las palabras de cariño, de respeto y de consideración a la labor que yo estoy en esta casa y a las relaciones humanas amables que he procurado tener en esta casa y por todas aquellas por las que he ido pasando. Miren ustedes, cada uno, señor Val, y luego yo creo que como lo han comentado todo el resto de los portavoces, tanto el señor Sánchez como la señora Uriarte, querida Martina, que hemos compartido muchas horas de debate en la mesa y portavoces del Pacto de Toledo hasta llegar al acuerdo en las recomendaciones. Señor Elorza, han mostrado ustedes todos han hecho reflexiones sobre mi persona. Miren ustedes, yo soy como soy. Creo que no tiene mérito, porque cada uno, yo creo que dicen que el hombre, no sabemos muy bien si el hombre nace o se hace. Yo creo que es una mezcla de todo, pero intento seguir corrigiendo mis defectos, que los tengo, y muchos. Seguir aprendiendo, que no lo sé todo y me queda mucho por aprender. Y además, cuanto más sabes de algo, ¿no? Solo sé que no sé nada, ¿no? Decía el filósofo. O sea, cada vez te das cuenta de todo lo que te falta por aprender. Y aprendo mucho. Aprendo mucho de muchas personas. Aprendo mucho de cuando he escuchado a un catedrático, he aprendido mucho de mis maestros, pero también aprendo mucho de personas con las que me voy encontrando a lo largo del día a día. El otro día, por ejemplo, estuve en el 30 aniversario de Proyecto Hombre, en Guadalajara, y a una persona que ha salido de la adicción a las drogas, dijo una frase que a mí me encanta ir apuntando las frases. Cuando escucho algo que me impacta, pues de ustedes también, cuando han intervenido en la tribuna de oradores, tengo yo lo que denomino frases célebres y entonces voy apuntando las frases que me inspiran, ¿no? Y esta persona dijo una cosa que me pareció increíble. Dice, salimos de aquí, entramos aquí con una mochila llena de piedras y salimos de aquí con una mochila llena de herramientas para cambiar de vida. Este tipo de mensajes a mí es que me parecen impresionantes. Dice, otro decía, no tengo claro cuál va a ser el siguiente paso y si voy a llegar al objetivo. Dice, pero lo que sí, para lo que me ha servido ese primer paso es para salir de un lugar donde estaba y que era nefasto para mi vida y para mi familia. Entonces, como digo, yo siempre estoy aprendiendo de los seres humanos que me rodean. Y claro, ¿qué ocurre? Que yo tengo mi manera de ser y, por ejemplo, o sea, defiendo mis ideas, ¿no? Porque yo tengo unas ideas, claro, muy consolidadas, yo no voy a engañar a nadie que tengo unas ideas, pero soy absolutamente incapaz de ser sectaria. O sea, por mucho que me lo plantease, como que no me sale, es que no me gusta. O sea, yo respeto a las personas, respeto sus ideas, es que creo plenamente en el artículo 1.1 de la Constitución Española, ¿no? Que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Luego estamos en una sociedad plural y para mí el respeto a las ideas de cada persona son esenciales. Y no he sido, incluso alguna vez alguien me ha dicho, pues un poquito sectaria de vez en cuando podía ser, ¿no? Pues no, no me sale ser sectaria, no quiero ser sectaria. Quiero corregir mis errores y mis defectos, pero no lo que creo que es una virtud.
Es que valoro a los seres humanos, a todos y a todas, hombres y mujeres, pues por lo que me transmiten, por lo que son, porque defienden las cuestiones y las ideas en las que creen, ¿no? Luego puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, ¿no? O sea, que yo tengo ideas y principios, pero sin sectarismo. Y claro, me comentaban el tema de... y como que lo han dicho varios de ustedes, ¿no? Pues... ¿va a ser capaz de ser independiente en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo de presidenta? Pues les tengo que comentar una cosa. Yo a lo largo de mi vida, tanto como funcionaria como política, pues siempre he tenido mi criterio, pero luego, claro, o sea, cuando he sido funcionaria, pues he tenido claro el artículo 103 de la Constitución Española. La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y sometimiento pleno a la ley y al derecho. Y cuando he sido funcionaria, pues yo, al frente de las organizaciones, de las instituciones por las que he ido pasando, o de los departamentos, a veces los han liderado personas nombradas por el PSOE, a veces los han nombrado personas lideradas por el Partido Popular, y voy a poner un ejemplo. Claro, he mencionado antes a Romay Beccaria, que me ha precedido, ha sido el antecesor de María Teresa Fernández de la Vega. Bueno, pues es que yo fui secretaria provincial del Insalud de Guadalajara entre el año 94 y el año 99. De esos años tuve dos directores provinciales nombrados por el PSOE. Y tuve un director provincial, Juan Antonio Fernández Echevarría, nombrado por el Partido Popular. Yo esa plaza la tenía obtenida por concurso de méritos específico. Luego no era libre designación y yo estuve trabajando con ese director provincial del Partido Popular, haciendo que... pues defendiendo los intereses generales en ese momento, como secretaria provincial del Insalud. Y en multitud de reuniones coincidí, porque era el responsable del Insalud en esa época, concretamente con don Alberto Núñez Feijóo, actualmente responsable del Partido Popular. ¿No? Bien, ¿tuve algún problema yo con mi director provincial del Partido Popular y con don Alberto Núñez Feijóo? No, en absoluto, porque yo hacía mi tarea. Y en todas las reuniones de coordinación que teníamos en Castilla-La Mancha de todos los directivos del Insalud en ese momento, pues, bueno, de hecho, pues de esa época sigo manteniendo una relación cordial, porque a lo largo del tiempo nos hemos ido encontrando en cuestiones diversas con el señor Feijóo, y he defendido su manera de trabajar, al margen de que no coincido con sus, a veces con el fondo de las cosas que plantea, pero le gustaba trabajar en equipo, nos reuníamos con él, todos los responsables, por cierto, en aquel momento de 30 y tantos responsables del Insalud en toda Castilla-La Mancha, la única mujer que había era yo. O sea, pues ya está, ahora ya seguro que han cambiado las cosas, ¿eh? Pero he trabajado con él pues perfectamente, porque yo estaba ahí haciendo mi labor de funcionaria. Y cuando he tenido cargos políticos, pues he procurado ejercerlos también dentro de la defensa, evidentemente, de mis ideas, que las tengo, pero intentando acordar más que confrontar. Yo a las personas que no tienen las mismas ideas que yo no las considero enemigas. Las considero contrincantes políticos, pero no los considero personas enemigas. Entonces, he tenido siempre pues la posibilidad de trabajar, he intentado ser coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, porque si no, luego mi conciencia me remuerde. Todos los días quiero llegar a casa habiéndome ganado el sueldo que me paga la ciudadanía de a pie todos los días, pues prefiero dormir tranquila. Pues prefiero convencer a vencer. Alguien ha dicho si voy a entrar, no sé cómo, ¿no? O sea, como voy a entrar ahí a, no sé, no, voy a entrar, si al final consigo su existencia y la del Consejo de Ministros, yo voy a ir al Consejo de Estado con la humildad y con la humanidad que siempre me ha caracterizado. Yo nunca voy a ser Atila, que entra a caballo en ningún sitio. Yo no. O sea, yo ahí, si alguien me quiere de Atila, no doy el perfil. O sea, en absoluto. Prefiero convencer a vencer. Prefiero dialogar a imponer. Luego, eso sí, soy simpática, tengo empatía, pero luego soy muy firme. O sea, que yo muchas veces me habéis oído decir, cuando después de múltiples debates y que ya están los temas suficientemente debatidos y trabajados, siempre digo, cuidado, que este asunto ya está en el canal del parto. Y las que sois mujeres y madres, me entendéis. Y hay veces que ya no es opinable. Esto o lo sacamos adelante o esto se termina malogrando. Y si se ha estado un montón de tiempo debatiendo al respecto y escuchando a todo el mundo y tal, pues luego llega un momento que yo muestro firmeza y digo, esto tiene ya que salir adelante. Ya no por mí, sino por la ciudadanía, que nos paga a todos nosotros el sueldo.
Miren ustedes, yo soy una persona también pragmática, siempre me ha gustado buscar solución jurídica a los problemas con los que me he ido encontrando. No soy una experta en buscar problemas a las soluciones, sino soluciones a los problemas. Cuando he tenido duda, he pedido consejo al interventor de turno, al servicio jurídico. En fin, hay algunos de ustedes que opinan que yo no soy una jurista de reconocida prestigio y yo lo respeto. Miren ustedes, esto es opinable. Todo en la vida es opinable. Ya está. Mi experiencia, he pasado por todos los estamentos de la administración pública del país, desde lo municipal hasta el gobierno de España, y me decía el señor Sánchez. Ha habido un momento que yo he pensado que usted cree que yo soy una egoísta o una ambiciosa, perdón. No, me ha dicho usted, ¿no? ¿Valora el tema del ascensor social que ha representado para mí la educación? Pues, evidentemente, soy la primera persona en mi familia que he tenido la inmensa suerte de poder estudiar una carrera, encima la que me gustaba más, que era Derecho. Y mi padre aprendió a leer y a escribir en la mili. Se puso a currar a los 8 años de pastor, ¿eh?, de una piara de cerdos, y trabajó allí hasta los 28, y luego se fue 20 años a la Guardia Civil y luego 15 años como guarda jurado. Y mi madre ha trabajado de sirvienta en las casas del pueblo, de los ricos de mi pueblo, por cierto, y de un conocido abogado, don Martín Palomino, de Cáceres, que fue procurador en Cortes en esta casa, y con un hijo suyo al que cuidó mi madre de pequeño, he coincidido él como conocido notario en Albacete y yo como consejera de Administraciones Públicas y Justicia. Y estuvimos cenando, y muy a mí me pareció esa imagen muy bonita. ¿Cómo es posible, ¿no?, que el hijo de don Martín Palomino y la hija de Claudia Cordero Cortés puedan compartir mesa y mantel y hablar con normalidad y con cariño y aprecio de toda la historia que hemos pasado? Es la suya y yo la mía, ¿no? O sea, a mí me parece que este gran país posibilita eso. Dentro de que no es lo mismo, no todos partimos del mismo bagaje. Mi padre aprendió a leer y escribir en la mili y yo, por suerte, he podido estudiar una carrera y he podido servir a mi país. Yo jamás me había planteado, señor Sánchez, llegar a ser ministra del Gobierno de España. Yo nunca me he planteado ningún cargo de los que he tenido, jamás. No, he estado en un equipo trabajando. Y a veces he tenido la inmensa suerte, yo creo que he tenido en ese sentido mucha suerte, que las personas con las que he trabajado han valorado mi trabajo. Y ya está, o sea, yo no aspiraba, se lo digo, ahora sí, tengo ilusión, tengo ganas de llegar al Consejo de Estado. Tengo ganas de intentar hacer todo lo que pueda, lo mejor que sepa y pueda, por esa institución que me merece, que para mí es mítica también. No, para mí hay Pacto de Toledo y Consejo de Estado, pues han sido siempre, ¿no?, a todas las personas que nos hemos dedicado al mundo del derecho, cada uno a nuestro nivel, son como dos organismos absolutamente míticos. Entonces, foros totalmente como míticos, ¿no?, y importantísimos. Entonces, yo voy a llegar allí como he llegado siempre, y no sé, alguno de ustedes también, bueno, he ido apuntando, pero no, ya voy a, por ir terminando. ¿Que soy del grupo B? Pues sí, soy del grupo B. Tengo dos oposiciones del B, sé que la suma de dos del B no hacen una de la uno, o sea, ahora se llama a dos a esto, ¿vale? Entonces, dos del B, pues no hacen una de la. No, mire ustedes, o sea, vamos a ver, yo quería ser inspectora de trabajo. Bueno, lo voy a decir claramente, abogada laboralista, luego quise ser inspectora de trabajo, pero ¿saben qué pasa? Que pudieron en mí otras cosas. Por ejemplo, que quería tener hijos, ¿no? Y que además con 22 años me fui de casa de mis padres. Es que antes nos íbamos muy pronto. Como no teníamos muchas libertades dentro de las casas de los padres, pues nos íbamos. Y nos liábamos la manta a la cabeza, ¿verdad? Y nos íbamos demasiado pronto. Entonces, ¿qué pasa? Que con 22 años me fui de casa de mis padres, tuve que ya terminar la carrera, en fin, tuve muchas vicisitudes y dije, pues vamos a ver. Pues sí, hija, inspectora de trabajo está muy bien, pero tú no tienes tiempo para sacar adelante dos hijos, estudiarte inspección de trabajo. ¿Y qué hice? Pues como había estado dando clases en Adams de toda una serie de materias, dije, pues ahora firmas dos del grupo B, ahora a dos, y tiras para adelante. Y luego, cuando quise ir a la uno, señor Sánchez y señora Edurne Uriarte, pues resulta, ¿verdad?, que se cruzó por mi camino, año 1999, se cruzó la política. Y tenía yo unos bonitos textos ya recopilados para prepararme oposiciones a técnico de organismos autónomos y resulta que las había firmado, pero que me dediqué a tope al tema político y ya me olvidé de las oposiciones a técnico de organismos autónomos. Esta es mi vida.
Esta es la realidad. Y luego, a lo largo de mi vida funcionarial, pues he tenido que, a veces sin ser letrada de la organización, redactar informes jurídicos que me pedía mi director provincial, porque, por ejemplo, en el Inserso no había letrado. Era la letrada del INSE y de la tesorería. ¿Y yo qué hacía? Pues todo lo que me pedía mi director provincial, informe de esto, del otro y de lo más allá, yo se lo hacía. Cuando la letrada del INSE tenía que ir al juzgado a defender temas relativos al Inserso, yo le enviaba no el expediente, una copia del expediente, le llamaba el expediente con un informe. Con un informe de relato de hechos y de fundamentos de derecho. ¿Por qué? Había compañeros y compañeras mías que me decían que si quería heredar el Inserso, que me pagaban de jefe de negociado y no de asesora jurídica. ¿Pero qué quieren ustedes que les diga? Yo no era capaz de hacer todo lo que podía hacer. Y a veces trabajo mío, por ejemplo, las actas, redactar las actas de las reuniones del comité de empresa, que eran folios y folios y folios. ¿Saben ustedes lo que hacía? Los cogía en taquigrafía, porque en su momento tuve que estudié taquimecanografía, porque fui secretaria también, ¿no? Yo me preparé también para otras actividades. Y entonces lo que hacía era llevármelo a mi casa para hacerlo por la noche y no utilizar tiempo del horario de trabajo. Pues bueno, esta soy yo, ya está. No tengo arreglo. No tengo arreglo y miren, es que en ciertas cosas no quiero tenerlo. Entre otras cosas, porque mi madre está a punto de hacer 94 años, me tendría que volver a parir la buena mujer y no tengo intención que tenga que hacer ese esfuerzo de nuevo, que además le costó mucho mi parto. Así que no estoy por la labor. Han sacado ustedes a colación y han hecho algunos de ustedes, ¿no? Una serie de juicios de intenciones. El señor Sánchez incluso me ha dicho que voy a ser una víctima. Bueno, no lo sé yo. En fin, desde luego no voy de comerme el mundo, pero voy a procurar no ser ninguna víctima. No creo que yo sea víctima de nadie. Y han hecho toda una serie de juicios e intenciones sobre el por qué han dimitido una y otras personas, que yo no voy a entrar al tema. Aunque conozco el por qué ha dimitido doña Victoria Camps, porque lo conozco. Ella no está aquí para decirlo y, desde luego, no está aquí tampoco doña María Teresa Fernández de la Vega. Así que creo que cada una de ellas ha tenido su motivación y yo, pues no soy quién, para meterme en algo que, si ellas consideran que lo tienen que contar, pues que lo cuenten. Pero vamos, también les digo que no, yo desde luego... y señor Sánchez, por favor, un respeto a nuestros mayores y no voy a decir los nombres de los consejeros permanentes, que creo que ya en vez de comer van a merendar ustedes directamente, ¿vale? Pero, es que las personas mayores a las que usted cree que va a controlar la señora Fernández de la Vega, cuidadito, ¿eh? O sea, empezando por uno de los padres de la Constitución, que lo tenemos, que tenemos aquí a don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, y tenemos allí a unas personas de tal poderío, de tal entidad, que dudo mucho que se dejen controlar por nadie. Y son algo más que señores mayores, y señoras mayores, cuidado, O sea, que a veces se ha dicho del Consejo de Estado, a mí a veces alguien, ¿no?, hace poco, el otro día, me decía, pues eso es, como me decían, un cementerio de elefantes. Yo aluciné y les dije, cuidadito, un respeto a todas las especies humanas y animales. Y bueno, oye, también yo voy a... Porque además, como se tiene que trabajar con tanta agilidad, pues yo prefiero decir que allí hay gacelas. Así que eso es lo que creo de esa institución. Que no muchas personas hacen una tarea ingente, y que yo voy a llegar humildemente a poner mi granito de arena. Y bueno, la señora Uriarte me ha hecho una serie de preguntas. Las dos primeras no se las voy a contestar, porque no soy quien yo para contestar los motivos que han tenido Victoria Camps para dimitir, ni doña María Teresa Fernández de la Vega para hacer lo propio. O sea, ya está. O sea, no me voy a meter en las obras de doña Victoria Camps ni en lo que ha escrito. Y luego, si yo cumplo la experiencia, dice que piensa que cumplo la experiencia en asuntos de Estado, pero que no soy jurista de reconocido prestigio, pues yo le respeto. Esto es totalmente opinable. Y luego, también, el tema de trabajo con independencia del Gobierno. Yo creo que he demostrado a lo largo de mi vida tener criterio. Creo que tengo un porcentaje más o menos razonable de sentido común. Y bueno, pues voy a aplicar todo lo que he dicho, todo mi bagaje, tanto de conocimientos jurídicos como persona y como funcionaria y como política, ¿no? Además, es un organismo con una composición, como he comentado anteriormente, que es quizá
su mayor valor, que es la pluralidad de procedencias, de ámbitos jurídicos, de partidos políticos. Bueno, pues ya está. Yo soy del Partido Socialista, como otras personas que han estado anteriormente, han sido de UCD o han sido del Partido Popular, y no tengo nada en contra. Eso es lo que hay. No creo que mi propuesta de nombramiento, sinceramente opino, que creo que no va en contra del artículo 6 de la ley orgánica del Consejo de Estado, pero bueno, yo respeto la opinión de suya, que considera que no. Yo voy a intentar hacer la mejor gestión que pueda. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por sus palabras, porque en conjunto pues han sido palabras de ánimo, de reconocimiento a mi persona. Y yo, ya para terminar, ya sí que de verdad, quiero dar las gracias aquí pues a todas las personas que durante mi vida funcionarial y política me han acompañado en este camino, que ahora, por supuesto, continúa, no solo aquellas que confiaron en mi capacidad de trabajo, jefes y jefas, sino también a todos los equipos directivos, a todo el personal al servicio de la función pública, igual laborales, estatutarios, funcionarios, que se son esenciales para que las administraciones puedan cumplir todos los objetivos y intentar una mejor calidad de vida de la ciudadanía, y también a todas esas personas, muchas veces anónimas, pues que me han dado ánimo para seguir adelante en los momentos más difíciles, a mi familia, a mis amigas y a mis amigos, a mis compañeros y a mis compañeras, y en especial a todos ustedes, a los diputados y diputadas que no están aquí, del resto de los grupos que me han manifestado por WhatsApp o en persona, una enhorabuena por un nombramiento que aún no se había producido, que esto yo siempre he ido aclarando, no me han nombrado, de acuerdo, hay que seguir los procedimientos legalmente establecidos. Y muchas gracias también al cuerpo técnico, a los letrados, en este caso. Quiero dar también las gracias a don Manuel Fernández Fontecha, ya lo he hecho antes con el letrado de Pacto de Toledo, y quiero también tener una última palabra de ánimo a don José Luis Peñaranda, letrado de esta comisión, que no nos puede acompañar hoy porque tuvo un desgraciado accidente, y yo desde luego le deseo la mejor y la más pronta recuperación. Así que, señorías, muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Valerio. Vamos agotando ya el tiempo de este trámite, y lo vamos agotando además con bastante mejor humor del que tendríamos si fuéramos franceses y estuviéramos a las 4 de la tarde sin haber comido. Así que, para terminar esto, pues tengo que preguntarles a los portavoces de los grupos si podemos dar por evacuado el trámite por asentimiento, o si van a forzar una votación. Si nadie quiere forzar una votación, daríamos. Sí. Señor presidente. Sí. No sé si quiere. De acuerdo. Pues si se va a someter a votación, entonces vamos a hacer un receso de 5 minutos para que podamos recomponer las presencias y para que podamos proceder con calma, y alguien que tenga tiempo, pues para que pueda de alguna forma pues alimentarse. Señor presidente, tengo la palabra un segundo. Un segundo. Hemos pedido la votación, pero yo quiero usar la palabra, hacer uso de ella, para agradecerle a la señora Valerio su cordialidad en su respuesta, a pesar de la dureza de algunas intervenciones que han tenido lugar esta tarde, y creo que en parte no ha entendido lo que yo he dicho, pero en todo caso le agradezco su cordialidad y buen humor. Muy bien, pero se le agradece a usted también el agradecimiento, así que vamos a suspender la sesión por 5 minutos y nos volvemos a reunir. Gracias. Pues nada. No nos iba a dar tiempo, nada más que ir al baño, si acaso. Pues nada, pues recordando aquella virtud de la misericordia, pues vamos a tener un poquito de compasión y vamos a no paralizar más o no retrasar más. Y finalizado el debate y oída la declaración de la excelentísima señora doña Magdalena Valerio y las intervenciones, pues procede a someter a la comisión la emisión del correspondiente dictamen en el sentido de declarar la idoneidad para el cargo y la no apreciación de la existencia de conflicto de intereses a que se refiere a la disposición adicional tercera de la ley 3/2015 sobre el ejercicio de altos cargos en la
Administración del Estado y por tanto, procedemos a la votación. ¿Puede entenderse que la comisión lo aprueba por asentimiento? Pues no, vamos a proceder a la votación. Y votos a favor del dictamen, por favor. 17. Son 17 votos a favor. ¿Votos en contra, por favor? Son 5 votos en contra. ¿Abstenciones, por favor? Son 9 abstenciones. Pues, sin más, creo que queda emitido el dictamen favorable a la idoneidad y a la no apreciación de conflicto de intereses de la disposición adicional tercera que antes hemos mencionado y, por lo tanto, pues procedemos a suspender ya esta comisión. Muchas gracias. A levantar la sesión. Muchas gracias.